Para esta primera clase vamos a hablar de los múltiplos, pero primero debemos recordar algunos temas vistos anteriormente, principalmente los conjuntos y el conjunto de los números naturales. Estos serán de gran ayuda para comprender este nuevo concepto. Vamos a empezar por los conjuntos. Un conjunto es una colección de elementos u objetos que tienen una característica en común. Por ejemplo, vamos a hablar del conjunto V. El conjunto V tiene como elementos A, E, I, O, U. La característica en común de ellos es que son vocales. Pero nos interesa hablar un poco más de los conjuntos, específicamente de los elementos comunes, cuando hablamos de dos o más conjuntos. A esto lo llamamos la intersección. Por ejemplo, tenemos el conjunto P con las letras de la palabra piña y el conjunto Ñ con las letras de la palabra niña. Si representamos estos dos conjuntos en un diagrama de Venn, podemos observar que los elementos que están en medio, que son la intersección, son los elementos que ambas palabras tienen en común, la I, la Ñ y la Por otra parte, tenemos que hablar del conjunto de los números naturales. Al igual que los conjuntos descritos anteriormente, el conjunto de los números naturales tiene una característica entre sus elementos. Dichos elementos son números que se utilizan para contar objetos. En este caso lo podemos describir como los números que permiten contar los elementos de un conjunto. Estos son el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y continúa. El conjunto de los números naturales es infinito. Hay que tener en cuenta estos dos conceptos para continuar con el concepto de los múltiplos. Bueno, ¿qué es un múltiplo? O el conjunto de múltiplos de un número. Un múltiplo o el conjunto de múltiplos de un número es la multiplicación o producto entre dicho número y el conjunto de los números naturales. Como ya vimos, el conjunto de los números naturales es infinito. De igual manera, los múltiplos de un número es un conjunto infinito. Para dar un ejemplo de esto, vamos a hablar de los múltiplos del 2. Tenemos que multiplicar entonces el 2 por cada uno de los elementos del conjunto de los números naturales, empezando por el 0. Y así decimos que sería 2 por 0, 0, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10, 2 por 6, 12, 2 por 7, 14, 2 por 8, 16, 2 por 9, 18, 2 por 10, 20 y 2 por 11, 22. Como lo dije anteriormente, el conjunto de los números naturales es infinito, por tanto los múltiplos del 2 también son infinitos. Podemos hablar también de los múltiplos del 3. Serían 3 por 0, 0, 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12, 3 por 5, 15, 3 por 6, 18, 3 por 7, 21, 3 por 9, 20. 3 por 8, 24, 3 por 9, 27, 3 por 10, 30 y 3 por 11, 33. Estos serían los múltiplos del 3. Pero tenemos que ir un poco más adelante. Lo que nos interesa en este momento es conocer los elementos comunes entre varios conjuntos.
en este caso entre varios múltiplos. Así tenemos que entre los múltiplos del 2 y del 3 tenemos los siguientes elementos comunes. Recuerden que los elementos comunes se llaman intersección. Tenemos el 6 porque está en ambos conjuntos o en ambos múltiplos. Tenemos el 12 que está también en ambos. Tenemos el 18 que está también en ambos. Y si continuáramos con los múltiplos del 2, tendríamos también el 24. Como en este caso, pues no lo continuamos, pues no está ahí allí. Sin embargo, recuerden que el conjunto de múltiplos de cualquier número es infinito. Así tenemos lo siguiente: el conjunto intersección o los elementos comunes entre el 2 y el 3 son el 0, 6, 12, 18 y 24, y también su intersección o sus elementos en común son infinitos. Ahora debes practicar. Debes hallar los múltiplos de las siguientes cifras. Puedes pausar el video para hacer el ejercicio. Utiliza lápiz y papel en el cuaderno y cuando tengas las respuestas puedes mirarlas aquí mismo.